arranca el mes patrio y con ello el operativo para prevenir la venta ilegal de pirotecnia en la ciudad. Así lo informó el director de fiscalización Gustavo Bu, quien además comentó que durante todo el mes se estará vigilando los establecimientos con venta de alcohol, sobre todo los bares y cantinas, para que cumplan con el aforo permitido y horario. Operativo pirotecnia es lo que como cada año también hacemos también en épocas, pues ahora sí que de septiembre, el operativo de fiestas patrias, y también lo que hacemos en diciembre. Vamos a estar ahí, obviamente con el apoyo de la gente, recibiendo los reportes en los puntos donde se detecte pirotecnia, que nos lo hagan saber, por favor, esto para evitar algún percance o evitar algún accidente que pueda pasar. Sabemos que la venta de pirotecnia en el municipio de Guanajuato no está permitida. Los lugares establecidos para venta de pirotecnia es en la ciudad de Salamanca y en otras ciudades del municipio, del estado de Guanajuato, perdón. Entonces se hace la invitación a que pues no se compre clandestinamente estos productos para evitar cualquier percance. El director comentó que hasta el momento no se han decomisado pirotecnia, sin embargo, ya se tiene detectado las zonas donde se tiene la venta clandestina. La mayoría son en comunidades. Hasta el momento no, ahorita tenemos ahí unos reportes y vamos a estarlos atendiendo a la brevedad. ¿Tienen detectadas las zonas que...? Hay zonas donde hay mucho, en comunidades donde más ahí se reincide en la venta clandestina, es donde vamos a estar poniendo ahí principales de ojo y detalle. La operatividad va a ser la misma, únicamente qué tenemos que hacer y qué tenemos que vigilar, que se cumpla el aforo del 60% que está estableciendo el semáforo de reactivación económica estatal, que es amarillo con alerta, que establece que todos los establecimientos comerciales con venta de alimentos y con venta de bebidas alcohólicas deberán estar en una ocupación del 60%. El horario se va a mantener ahorita hasta el momento igual, a no ser de que las autoridades sanitarias digan que cambie o que haya una restricción hacia los municipios. En cuanto a los puestos que cada año se instalan con venta de artículos alusivos a las fiestas patrias, el director comentó que son 18, de los cuales 2 únicamente son guanajuatenses. Por las fiestas patrias, como cada año, sabemos que se instalan los puestos de venta de banderas y artículos alusivos a las fiestas patrias. Tenemos alrededor de 12 puestos que se van a establecer en vía pública en la zona centro y tenemos 6 también en periferia. Únicamente sí, a ellos. Son los que tienen su permiso de cada año. Okay, son los de siempre. Entonces, los de siempre. No hubo un incremento ni disminución. Pues son gente, en su mayoría hay que decirlo, del Estado de México, que tienen ya un permiso previo. Solo tenemos 2 personas que son de Guanajuato para venta de artículos alusivos a las fiestas patrias. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.